Gardel tenía fama de ser muy generoso. Manejaba dinero porque perdía mucho y ganaba mucho dinero con el juego. Apostaba al burro, estaba en Palermo todos los domingos y ganaba y perdía bastante. Además ganaba con las grabaciones. Él hacía las grabaciones de esa época, se hacían los discos de pasta, se vendían mucho los discos de pasta, se escuchaban en los gramófonos de la época. Andaba con dinero en efectivo por sus presentaciones, era un cantante famoso, andaba con dinero. Y tenía fama además de ser muy generoso, demasiado generoso. Le venían y le pedían plata y era muy difícil que él dijera, no, no tengo, tomá, le daba. Entre tantas veces, mucha gente se acercaba y decía, Carlitos, me pasa esto, préstame unos pesos, por favor, Carlitos, ¿qué es aquello? Y él daba unos pesos. Entre tantas veces se le acercó un tipo y le dijo, Carlitos, mi vieja está enferma, no sé, te juro, estando sin un mango, no sé cómo mantener la situación. Y Carlitos sacó bastante plata. Y cuando se va el tipo, el compañero que tenía al lado de Gardel le dice, Carlos, este es un atorrante, yo lo conozco, la madre no está enferma, te mintió para sacarte plata. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Carlitos? Bueno, viejo, si la madre no está enferma, mejor que sea mentira de que no esté enferma. ¿Qué importa la plata? Ese fue Carlos Gardel.